Recta final del programa, esto es Andalucía Debate, esto es Metropolitan Andalucía y seguimos hablando de nuestras cosas y de nuestra gente. Nos vamos a ir a Granada y vamos a centrar nuestro foco sobre la Diputación de Granada. Siguen apareciendo casos de los anteriores moradores. Almudena. Continuamos ahora hablando de las diputaciones y en concreto nos vamos hasta la de Granada porque el actual equipo de gobierno ha denunciado la gestión del anterior formado por PSOE e Izquierda Unida y denuncia una presunta subvención irregular otorgada para la rehabilitación de un museo en Marruecos. Pero mejor, vamos a ver en el siguiente vídeo todas las claves sobre esta noticia. La gestión de la anterior Corporación Municipal de la Diputación de Granada vuelve a verse salpicada. El equipo de gobierno continúa investigando las supuestas irregularidades cometidas por los antiguos responsables del organismo provincial, formado por PSOE e Izquierda Unida, en sus proyectos de colaboración empresarial y cultural con Marruecos. Ayer se hizo público que la mujer del portavoz socialista del Ayuntamiento de la capital, Paco Cuenca, percibió casi 6.000 euros por reformar un museo en la ciudad marroquí de Chauen, sin que existiera resolución ni trámite administrativo pertinente. Este pago se realizó dentro del proyecto Magreb, que el área de cooperación local desarrolló en Marruecos y que tenía como objetivo dar a conocer la cultura marroquí en Granada a través de una exposición itinerante en la provincia. También se ha advertido además que se realizaron trabajos sin que las personas que facturaron tuvieran capitalización ni cualificación para hacerlo. El actual equipo de gobierno saca a relucir ahora la existencia de esos documentos, ya que en su día el portavoz socialista negó cualquier relación contractual de su mujer con la Diputación. La semana que viene la Diputación citará a todos los empresarios, trabajadores y políticos implicados en el proyecto Magreb y también a los relacionados con presuntas irregularidades en otros proyectos, como el de la Feria Mercamed. El portavoz del equipo de gobierno, José Torrente, ha señalado que se necesitan esclarecer la actuación de la empresa pública Granada Desarrollo Innova, con la que el anterior equipo de gobierno llegó a manejar los proyectos Magreb. Señor Jiménez Laz. Pues bueno, este es un caso que terminará en los tribunales. Claro. Sí, te acuerdas que siempre hemos estado hablando sí. De que bueno, y qué pasa con esto y tal, y aparte de las responsabilidades políticas y públicas que pueda haber, este caso claramente terminará en los tribunales, es decir, que habrá responsabilidades penales también en su caso. Y este es un ejemplo también de lo que antes estábamos hablando de las duplicidades y estas cosas. Es decir, la empresa pública Granada Desarrollo Innova gestionaba 3 millones de euros provenientes de fondo europeo para los proyectos. Siempre hablo de la multiplicación de proyectos en Andalucía para los proyectos Magreb, Enorcop y Mercamed. Proyectos orientados además a Marruecos, a ferias de muestra, que también la hemos estado viendo aquí, sí. Por el que se gastó en una feria de muestra reciente 300.000 euros. Casualmente yo estuve en esa feria de muestra, en la wilaya de Tetuán, y no me pareció que costara aquello 300.000 euros, pero bueno, ahora resulta que costó 300.000 euros y todavía hay muchísimas facturas impagadas, es decir, hay empresas granadinas y marroquíes todavía reclamando el pago de esa factura. Por cierto, facturas que también se han duplicado, es decir, que también hay facturas duplicadas. En fin, todo un despropósito, toda una generación de administración paralela y todo aparentemente, en apariencia, a falta de que un tribunal decida lo que sea, toda la apariencia de lo que antes llamábamos falta de honestidad en la administración de los fondos públicos y de los recursos públicos. Claro, ¿no? Hablábamos de duplicidades en el bloque anterior. Pues, claro. Aquí, por ejemplo, porque esto no se puede canalizar a nivel regional a través de Estenda. Existe Estenda, ¿verdad? Y está para estas acciones. Pues ¿por qué no se hace? ¿Por qué cada diputación tiene que hacer estas acciones? ¿Por qué no se centraliza por parte del gobierno andaluz? Sino al final lo que estamos haciendo es una especie de reino de taifa donde cada uno está, digamos, defendiendo, haciendo su parcela, ¿no? En el caso parcelas de poder, ¿no? Claro, de la Diputación de Granada es que hay algunos casos que son bastante llamativos, ¿no? Por ejemplo, el de una diputada o diputado que había ido, lo habían invitado incluso a comer al mediodía y había pagado también la dieta, ¿no? Y, o sea, había reclamado la dieta, en fin, y hay casos ahí que son bastante, bastante esperpénticos, ¿no? Y que da muestra de que el dinero, bueno, pues se usó y se dispuso de él como si aquello fuera es pólvora del rey, ¿no? A mí me hace gracia, por decirlo de alguna manera, porque en gracia ninguna, me indigna profundamente, pero esto, aparte que lo veo como un ejemplo más de gamberrismo del PSOE andaluz, hay un detalle que me parece. El pago se realizó dentro del proyecto Magreb, que el área de cooperación local desarrolló en Marruecos y que tenía como objetivo dar a conocer la cultura marroquí en Granada. O sea, en Granada hay que dar a conocer la cultura marroquí.
con la Alhambra, con los jardines de Analice, con el barrio de la Agudería. O sea, me parece una cosa injustificable y una manera de darle 6.000 euros a la persona esta que era la mujer de no sé quién porque tenía que decorar. Bueno, pero lo que aquello, no sabemos es lo que costó toda la restauración del museo, fondos que por cierto después se quedó el gobierno marroquí. Claro. Tremendo. Antonio, ¿quieres decir algo? Bueno, pues no, es que exactamente, pues sí, perdón. No, sí, pero que vuelvo a ser un poco otra vez de lo mismo. Como ha dicho Juan Carlos, esto acabará en los juzgados. Y determinarán lo que se puede, lo que no se puede hacer. Yo añado, gracias a Dios. Gracias a Dios. Este caso y cualquier caso. Efectivamente, determinarán. Los juzgados están para eso. La justicia. Sí. Tenemos que utilizar con mesura la justicia, pero hay que utilizarla en el buen sentido. Pero por otra parte es lo que se debe hacer. O sea, lo que se debe hacer. Estos señores han hecho un buen uso de fondos públicos dentro de su ámbito de competencias. Eso es lo que realmente deben de rendir cuenta ante los ciudadanos y ante la propia organización. Por tanto, las dos responsabilidades tienen que responder de las mismas, evidentemente. Había otro caso que se me olvidaba, que era el de una diputada, también de la Diputación de Granada, que había cobrado la dieta por ir a una procesión. Esa era lo comentamos aquí. Y en la famosa visa de los Doritos. Oye, qué de juego, ¿no? Daban los anteriores moradores de la Diputación de Granada, ¿no? Sí, aquello qué de juego, era ¿no? un campo sí. sin vallas. Qué de juego, es la metáfora. Eso, bueno, ha pasado en más lugares que en Granada. Pues sí, cobrar supuesto, dietas sí. por acudir a ese tipo de eventos. Seguramente. Bueno, también hablaremos de esos sitios. Amenazamos con estar ahí al pie del cañón de la noticia. Vamos ya a tomar el impulso final del programa y vamos a hablar de la sanidad. Antonio, has hablado de todos los temas muy bien. Tengo que felicitarte. Gracias, Agustín. Pues tienes un criterio. La verdad es que aquí se está francamente cómodo. ¿Sí? Muy cómodo. Te lo agradezco. Y vamos a hablar de la situación del SAS, de la sanidad en Andalucía. Almudena. Y en la recta final de nuestro programa de hoy vamos a hablar de salud, de sanidad y cómo está la sanidad andaluza en estos momentos. Vamos a ver algunas denuncias de varios sindicatos andaluces, pero también cuánto cuesta cada paciente andaluz a la Junta de Andalucía o qué tiempo emplea cada médico por cada paciente de nuestra región. La situación de la sanidad andaluza no atraviesa precisamente por su mejor momento. En primer lugar, se apunta a un recorte encubierto que iría relacionado con la reducción de camas hospitalarias. El sindicato SATSE ya denunciaba en su día que el SAS mantenía cerrada desde este verano más de 900 camas hospitalarias. También se denunciaba la situación de los enfermeros eventuales con contratos de larga duración y que finalizaron el pasado 31 de octubre. El Sindicato de Enfermería reclama a la Junta de Andalucía la convocatoria de una oferta pública de empleo en el Servicio Andaluz de Salud para estabilizar a sus más de 6.000 profesionales sanitarios con contratos eventuales. Además, desde el gremio se apunta que el Servicio Andaluz de Salud no cubre las bajas, que controlan el uso de material de curas. Incluso profesionales de la sanidad andaluza empiezan a preguntarse si se traspasa el límite del ahorro para entrar en una zona gris que encamina al recorte. Además, la comunidad andaluza está a la cola en España en el número de médicos para atender a la población, con 185 facultativos por cada 100.000 habitantes. El Sindicato Médico Andaluz realizaba un estudio que entregaba a la Dirección de Recursos Humanos del SAS. El dato más significativo es que la media de tiempo por consulta de cada médico es de apenas 5 minutos. Todo ello pese a que el gasto por habitante no es el más alto de España, situándose en 1.245 euros, no muy lejos de una media nacional de 1.288, pero lejísimos de Euskadi, donde la sanidad pública tiene una ratio per cápita de 1.675 euros. Por otro lado, 7 de cada 10 españoles defienden que el gobierno central vuelva a asumir las competencias de sanidad en manos ahora de las comunidades autónomas como una de las soluciones a los problemas financieros del sistema sanitario. Pues nuestro doctor Antonio Velázquez. Bien, ha sido un informe bastante completo y la verdad que bastante interesante. Yo lo que pasa es que añadiría un aspecto general. El aspecto general es en qué situación se encuentra actualmente la salud de los andaluces. O sea, ¿tenemos o no tenemos una buena salud o no? Ese sería un aspecto importante para ver si ese ratio de médicos, que parece ser que es más bajo, eso sí es un dato incuestionable que yo no tengo, pues es así, o ese tiempo por paciente o ese número de camas es suficiente o no. La salud de los andaluces es muy buena. Y si la comparamos con el resto de España, estamos al nivel de cualquiera de las mejores comunidades y a nivel internacional, en los países de nuestro entorno nos pasa exactamente igual. Tenemos buena genética. Tenemos buena genética. Tenemos buena salud. Tenemos buena trabajo, base, pero buena salud. Tenemos buena base. Por tanto, nuestra salud es muy buena.
o bastante buena, por supuesto, mejorable. No sabemos hasta cuándo hay que mejorarla, pero que es mejorable. Volvemos otra vez a un tema que será absolutamente recurrente y que siempre va a estar presente. ¿Se puede sostener un sistema sanitario? No en Andalucía. Vamos a Andalucía, como tú bien dices, porque estamos en nuestro entorno, ¿no? ¿Se puede mantener un coste exponencial incrementándose constantemente y mantener la sanidad así? Ese es el planteamiento. Dentro del tema que yo más conozco, por ejemplo, a nivel de prestaciones con medicamentos, yo te diría que es insostenible. O sea, tenemos que tomar determinadas decisiones que son éticamente cuestionables y políticamente muy complejas. Por ejemplo, te pongo un ejemplo para que sirva de debate y podemos entrar a lo que os parezca oportuno. ¿Es adecuado, desde un punto de vista global por supuesto que sí, pero es adecuado tratar gastarse en medicamentos 30.000 euros en una persona para ni tan siquiera mejorar su calidad de vida, pero simplemente aumentarla durante algún tiempo? Esto es un debate, sí, un debate importante, un debate que tiene un coste. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que centrarnos. ¿Hasta cuándo podemos estar aumentando, incrementando el gasto sanitario en el que estamos? Pero en el entorno global, yo creo que la sanidad andaluza es bastante aceptable, aunque por supuesto mejorable. Con respecto al tiempo que tardan nuestros médicos en atender un paciente, no sé si se ha hecho un cómputo general, ya sabes que a nivel de atención primaria se establece que deben ser unos 10 minutos al menos por paciente como media, teniendo en cuenta que hay pacientes que pueden durar poco tiempo y otros que necesiten bastante más. 10 minutos es un tiempo bastante, bastante razonable. Si estamos en 5 minutos, insisto, aunque mejorable, yo creo que estamos dentro de un ratio también bastante aceptable, por supuesto, para mejorarlo. Y después me gustaría también mencionar cuál es la percepción que tienen los andaluces de la sanidad. La percepción que tienen los andaluces de la sanidad es que la sanidad es bastante buena y sobre todo que ofrece bastante confianza. Otra cosa son los aspectos de atención, no sanitaria, sino de atención personal. O incluso de hostelería. Ir a un servicio de urgencia, no sé si alguno de ustedes ha ido. Sí, por desgracia sí, todos hemos pasado creo por que allí. Todos, generalmente todos hemos ido y sabemos qué es lo que ocurre allí. Entonces, ¿y qué es lo que ocurre allí? Que te presten una atención de bastante calidad y posiblemente a gente que no necesiten esa asistencia. Es decir, que también el sistema sanitario tiene que proteger para dar la asistencia a aquellos que en cada momento lo determinan, que es muy costoso también. El servicio de urgencia, todos sabemos que cuánta gente que va al servicio de urgencia realmente lo necesita, se habla de un 15, un 20%. Y se establecen entonces una serie de aspectos que se están discutiendo también en toda Europa, que también son complejos y a los políticos les cuesta trabajo verbalizarlo, que son aspectos como, por ejemplo, copago. Por ejemplo, preocupado por la recepción de determinadas prestaciones, cosa que se hace actualmente. Cuando uno va a retirar un medicamento, copagamos ese medicamento. Algunos le llaman el repago, posiblemente bien mencionado, pero que el copago existe. El problema es si se establece ese copago para intentar con dos intenciones. La primera, que reciba la asistencia el que realmente la necesite, y en segundo lugar, que se pague parte de esa asistencia. Eso es un debate. Un debate que está aquí, además de que yo ingresé en la sanidad y, por ejemplo, países de Europa, Inglaterra, Francia, Suecia, cobran determinadas cantidades, no muy altas, pero determinadas cantidades por la prestación de determinados servicios. Eso es un debate que también está. Hay que hacerlo y hay que ser prudente. ¿En general o por determinadas intervenciones o tratamientos? Por la recepción de determinadas prestaciones no vitales o no urgentes o no realmente necesarias. Por ejemplo, sí. Si alguien tiene que intervenirse de apendicitis, pues eso va absolutamente a cargo del sistema sanitario. Pero si uno va a una prestación de urgencias, por ejemplo, por seguir con el mismo tema, y se considera que a ver cómo se hace eso, no justificado, Antonio, lo que intentan es que los pacientes no abusemos, ¿no? Exactamente, hay un uso adecuado también del sistema sanitario. Eso no hay que asustarse, porque efectivamente incluso en la sanidad privada hay fórmulas de ese tipo de copago, es decir, que pretenden corresponsabilizar al paciente, en este caso al usuario o al asegurado, de que efectivamente es casi gratuito el uso sanitario, el uso médico del facultativo o de la prestación sanitaria que sea, pero que alguna corresponsabilidad tiene que llevar, sobre todo porque además de esa manera también, al corresponsabilizarlo, administra mejor casos como los que acaba de citar Antonio, que al final efectivamente el problema que tenemos muchas veces es que las urgencias están colapsadas por casos absolutamente innecesarios de que acudan a urgencias. Bien, es verdad que eso pasa también
porque hay muchos casos en los que el usuario se ve desasistido en listas de espera, que a pesar de que se han aminorado, se han reducido el tiempo de espera, todavía hay en Andalucía, creo que recordar que más de 70.000 usuarios en listas de espera para distintos casos. Entonces, son cifras también importantes. Después, el tiempo de atención médico-paciente en Andalucía de 5 minutos, pues la verdad, me parece cortito. Me parece cortito. Está en 5 o en 10. El 10 es lo que se establece, es razonable. Debe ser el 10. Pero la media en Andalucía son 5 minutos. 5 minutos me parece cortito. Evidente que tendremos desde el paciente al que solamente se le expende la receta, y estará otro que requerirá otro tipo de exploración y, por tanto, más tiempo, una media. Es cierto que tenemos una magnífica salud, porque además los ratios en Andalucía son mejores que, por ejemplo, en el País Vasco. Pero es que estamos de los últimos en cuanto a facultativos. Creo que estamos en 180 aquí en Andalucía por cada 100.000 habitantes, creo recordar que eran, efectivamente. Son datos, por cierto, de oficiales médicos, o sea, de los colegios médicos. Y, por ejemplo, Aragón, que tiene más facultativos, es la que más facultativos tiene por 100.000 habitantes en España, tiene 270 facultativos. La distancia es importante. Yo sí creo, con sinceridad, que hay una sanidad pública y privada también, muy buena en Andalucía, pero creo que es fundamentalmente a costa de las espaldas de los profesionales. Es lo que creo, con sinceridad. Creo que la administración sanitaria no la veo tan paralela, tan adecuada y tan al ritmo de lo que están siendo precisamente el esfuerzo profesional. Tú eres un ejemplo de los que hemos sido además pioneros en muchas cosas, es decir, en trasplantes, en desarrollo e investigación médica, por eso te decía que tú eres un ejemplo. Yo creo que profesionalmente estamos bien avanzados. De hecho, además, exportamos profesionales sanitarios a otros países, si me permiten la expresión. No se van porque no tienen más remedio. Algunos se van porque no tienen más remedio, por eso estoy diciendo que exportamos, cuidado, ¿no? Si me permiten la expresión. Sí. Si vas a Londres, si vas muchos a Londres, enfermeros se van a Gran Bretaña porque... Porque ahí es que no pueden. Si vas a Londres, tienes serias probabilidades de encontrar y que te atienda una enfermera. Se demuestra que tenemos déficit de facultativos y déficit de enfermeros también. Sí. Y déficit de enfermeros. Y la salida de hecho, se tasa, creo que recordar que en 6.000 las plazas de enfermería sistémicas, a ti que te gusta ese palabra, estructurales. Es decir, los que de forma eventual se van contratando, pero que es mentira que se haga de forma eventual, que forman parte del sistema. Es decir, que si mañana no se contratan esos 6.000, el sistema se viene abajo, porque son plazas que son necesarias de ocupar. Oye, Antonio, las 900 camas hospitalarias de las que ya hemos hablado aquí, que el sindicato SAPSE denunció que han desaparecido, que no están siendo utilizadas, que se han cerrado, vaya. Bueno. ¿Cómo nos afecta a los andaluces? Bueno, si nos afecta a los andaluces, no sé exactamente, no conozco ese dato, Agustín, de forma profunda, pero sí que te puedo decir que, claro, que el cerrar 900 camas, aunque insisto en que habría que ver cuáles son las camas que se cierran, pues lógicamente podría redundar en lo que sería un incremento de las listas de espera y un incremento pues de una atención que antes se estaba dando y que ahora posiblemente se deje de dar. Eso está claro. Yo quería responder a Juan Carlos. Sobre todo una cosa, es que ha dicho que es totalmente cierto. No responderles, darle la razón. Ah, muchas gracias. Que parte, que es que... Vaya, hombre, síganos peleando. Qué suerte tiene. No, es que... Recuerdo, Antonio, que esto es debate. Claro, cuando ha comentado que parte de la buena salud que tenemos andaluces, del sistema sanitario aceptable o bueno que tenemos, es gracias a los profesionales y a sus espaldas. Ahí estamos de acuerdo todos. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo todos. Vuelvo a insistir que todos habremos tenido contacto con algunos profesionales, los que vemos que el estado de estrés que tiene es realmente espectacular. Ya se dijo en una ocasión que si alguien quiere saber lo que es trabajar con estrés, que se vaya a un servicio de urgencia y que se entre lo que es. Por tanto, es cierto. Y esto hay que recompensarlo, y esto hay que reconocerlo, y posiblemente la Administración Sanitaria deba hacerlo. No cabe la más mínima duda. Por tanto, esto es cierto. Y que hay que recompensarlo también. Que no se está recompensando adecuadamente, pues que... Pero ha dicho Juan Carlos que a pesar de la Administración... Sí. Los profesionales sanitarios son de los mejores que hay, en España. Sí, pero a pesar de la administración. Habría que matizar porque Antonio en su primera intervención dijo que si se preguntaran los usuarios, en general iban a decir que estaban satisfechos con la sanidad. Y yo diría satisfechos con los profesionales de la sanidad,
con la sanidad en absoluto, y menos en Andalucía. Hay informes que dicen que sí, hay estudios que dicen, yo ahora mismo estoy recordando uno, que sea que en los últimos 3-4 años, más del 40% de los preguntados decían que había mejorado la sanidad en Andalucía. O sea que sí es cierto que hay estudios que apuntan en el sentido que... Pero José Luis, es que hacer... Es un todo, es un conjunto, es un todo que es difícilmente separable un aspecto de otro. Los profesionales soportan una carga realmente espectacular. Espectacular, claro. Eso es innegable. Pero realmente la administración, a pesar de todo, la administración forma parte de un conjunto con esos profesionales y que tiene muchos defectos, y es que eso no lo vamos a negar. Pero realmente lo que se valora es el conjunto. El conjunto creo que es bien valorado. Antonio, tú puedes desmentirme que independientemente de los recortes que haga la consejería en su presupuesto, no se escribe, pero se dice a gerentes de hospitales que recorten dentro del hospital. Vamos a ver. ¿Te consta que eso es así? Porque es un disparate mayúsculo a la luz pública, pero que eso es real. Se incentiva incluso económicamente a gerentes que han dado superávit en hospitales que han tenido dificultades para atender a los usuarios. Sí. Es que estamos hablando de cosas escandalosas que no salen a la opinión pública deben sacarse y denunciarse. Me pregunta si me consta. A ver, a mí hay dos cosas que me constan. Primero, porque como aquí estamos de acuerdo... En investigación en terapias avanzadas, Andalucía es pionera en España. Lo dejamos a partir. Sí. Me dice si me consta que se ha pedido recortes a los centros sanitarios. Se pone mal un médico, no se sustituye, no se busca un sustituto, no se buscan extras. No me consta profesionalmente porque no está dentro del ámbito de mis competencias, pero todos sabemos que eso ocurre. Todos sabemos que se sustituyen menos médicos que antes. Que cuando un médico por cualquier motivo no acude a su consulta, antes era sustituido y ahora es repartido esa carga entre los profesionales que están alrededor. Vuelve a las espaldas del profesional. Eso es así, y así además... entiendo que hay que asumirlo. Bueno, yo ya quiero que vayáis rematando este tema, porque nos vamos a despedir. Juan Carlos, la sanidad en Andalucía... Bueno, la sanidad tiene un buen pulso gracias a los profesionales, no precisamente gracias a la administración. Y no hay que dejar de atender algo que señalaba antes Antonio, el doctor, y empezar a ver el tema del copago. No nos engañemos, el coste sanitario crece en una proporción de 3-1 con respecto a la población. Atención. Andrés. La sanidad, lógicamente, tiene sus vías de agua, pero como tiene todo, ¿no? Pero sí creo que hay que, y me parece muy oportuna la reflexión que hacía al principio Antonio, de establecer algún tipo de filtro de algo, ¿no? Hay en este caso algunos pacientes, sobre todo pacientes mayores, que en atención primaria, que van al médico de cabecera y van casi como si aquello fuera un gabinete de acompañamiento, ¿no? Sí. Y se conoce, oye, Juan, ¿cómo estás hoy? Entonces yo creo que eso, si fuera siquiera con un precio simbólico, casi con un precio simbólico, se filtraría gran parte de la atención en los centros de salud, que yo creo que sería oportuna. Me da rabia que el tiempo me impida sacar a la palestra un tema que traía, que es la inutilidad de la tarjeta sanitaria andaluza fuera de la comunidad andaluza. Sí, ya lo has sacado. Y la incompatibilidad. No, pero con detalle, yo quería contar una anécdota. ¿Te habías traído tu tarjeta? No. Pues yo la tengo en casa, yo te la traigo. Como estamos en Andalucía, no hace falta. Fuera de Andalucía no sirve para nada. Yo me la traigo. Hablamos de eso, José Luis, cuando vengas en la próxima ocasión. Antonio. Bueno, pues dos cosas. La primera, tenemos que estar preparados para un debate ético importante a nivel social, de ver cuáles son las prestaciones que debemos seguir cubriendo, no cubriendo, aceptando algunas nuevas. Y el segundo debate que tenemos que ver es la participación en el coste de la sanidad de todos los andaluces de una manera distinta como se hace ahora, porque desde luego la pagamos entre todos. Estás invitado para un próximo programa en el que tratemos ese tema. ¿Te parece? Encantado. Muchísimas gracias, Antonio. Antonio. Gracias, Andrés. Gracias, José Luis. Adiós. Juan Carlos, mañana, queridos míos, mañana tenemos un programa especial. Mañana tenemos con nosotros a Antonio del Castillo, el padre de Marta del Castillo, y a su abuelo materno, Antonio Casanueva. Mañana va a ser un programa monográfico. Queremos hablar de un tema que nos tiene subyugados, preocupados y muy enfadados a todos los andaluces, a todos los españoles, y yo creo que cualquier persona del mapa mundi que conozca este tremendo caso, el de Marta del Castillo. Mañana tenemos al padre y al abuelo con nosotros en Andalucía Debate. No os lo perdáis, por favor, mañana a las 8:30, a las 20:30, a las 8:30 de la tarde. Y ahora os dejo con un vídeo que ha rescatado nuestra querida Almudena, que tiene que ver con el candidato socialista, creo. Hasta mañana, cuidaos mucho Andalucía, no os perdáis mañana el programa, a las 8:30, gracias. No mientas más, amor, viejo deseo.
No pretendas de mí más que el perdón. Te creí ayer, hoy no te creo. La juventud de nuestro primer beso fue un error del momento y de mi edad. Hoy 30 años después, no es eso. A ver cómo está el país, que es una vergüenza. No te perdono, Alfredo, pero no me insistas ni quererte puedo. Tanto me has mentido, tanto me has dañado que mi amor se ha ido y no volverá. Alfredo, no te creo. Alfredo, no te creo. Alfredo, no te creo. Alfredo, no te creo. No te quiero más. Alfredo, no te creo. Alfredo, no te creo. Alfredo, no te creo. En mi vida voy a ser para ti lo que fui. Era una niña, Alfredo, tan desvalida. Alfredo, no te creo. Alfredo, no te creo. No me pidas, Alfredo, que te vote. No me pidas, Alfredo, la like.